Los aldeanos negros se han quedado con mis perros. Este y este son mis mascotas secuestradas. Ya tengo mi plan de rescate y simplemente es rescatarlos. Esta serie de Minecraft supuestamente terminaba en este capítulo, pero como veo que está teniendo éxito y a ustedes les gusta, estaba planeando continuarla, pero absolutamente todo depende de ustedes, chamax. Si este video llega a 30,000 likes, continuamos con la serie de Minecraft los jueves y los viernes, y posiblemente los sábados si se pone muy emocionante la cosa, pero jueves y viernes confirmado. Recuerden que subo más cosas aparte que Minecraft, y no podemos centrarnos solo en una cosa, pero ¿todo bien? Pongan sus alarmas para el próximo jueves porque Minecraft continúa. Ah, ojo, va a cambiar de nombre de Ricardo Milos a simplemente llamarse Minecraft, porque Ricardo Milos no tiene nada que ver aquí últimamente. El contenido va a ser el mismo, pero con otro nombre en el título. Y continuamos exactamente donde lo dejamos la semana pasada. No puedo creer que esté subiendo Minecraft 3 días seguidos y piense que ha pasado una semana. Como dije, mi plan de rescate es simplemente ir a rescatarlos, pero estoy sin nada y necesito pedir prestado cosas. A veces pienso que esta aldea está más pobre que yo. Chamax, ya estamos cerca a la torre. Empiezo a sentir los escalofríos. Esta antorcha nos puede servir más adelante. Chamax, creo que escucho a Horno. Horno Junior, ahí estás, vámonos. Ya vamos, corre. ¡Ah! Corre, corre, vamos, vamos, vamos. Apúrate, por favor, Junior, no es hora de pelear. ¡Oh! Lo mató. Bien hecho, Junior. Vámonos a casa. Ay, literalmente no duré nada. Prometo que regresaré por ti, Junior. Necesito prepararme un poco, ellos están muy avanzados. Chamax, han pasado algunos días y le hice algunas mejoras a la casa. Se las voy a mostrar ahora mismo. Miren, si bajamos nos damos cuenta que todo está lleno de madera. ¿Qué es eso? Niños zombies, aléjense. Están malogrando mi reporte del día. Ok, empecemos de nuevo. Buenos días al Perú y el mundo. Les voy a mostrar a continuación todas las mejoras que hice, son bastantes. Como pueden observar, le hice por fin la escalera de madera y por fuera se ve muy muy bien. Por dentro la casa no ha mejorado nada, pero las visitas están a salvo. Yo consideraba que el horno era súper necesario, por eso lo coloqué aquí afuera. Puse 2 inclusive. Y en otras noticias, la granja va dando sus frutos lentamente. Lento pero seguro, eso es lo que importa. Chequen esto, por fin las papas han crecido. En el hielo ya las papas estarían pudriendo, pero aquí no, porque este lugar es perfecto. Cerdos, les tengo una sorpresa. Primero como yo. Y estas zanahorias que tengo aquí es para ustedes. Tengan un hijo rápido, por favor, que tengo hambre. Hoy va a ser el mejor día en Minecraft. ¿Sabes por qué? Porque hoy día nos vamos a las minas. Y por eso estoy construyendo mis herramientas, porque hoy va a ser el mejor día del mundo. Hoy es un súper gran día, ¿está bien? Hoy me voy a minar. Inútiles. ¿Ya se consiguieron algo para mí, amigos? Siguen más pobres que yo. Nos vemos. Hola, hermano, ¿me recuerdas? Teníamos un problema, pero ya lo solucionamos. Recuérdame, por favor. Salté de la cama con un... No voy a cantar. Mi primera cueva en Minecraft, chamax. Bueno, la oficial, porque la anterior ya la hicimos. No hay tiempo para carbón, no hay tiempo para zombies. Hay tiempo para hierro. ¿El hierro? ¿Dónde está el hierro? ¡Ah! Fucking shit. Prometo no volver aquí nunca más. No hay absolutamente nada de hierro. Next. Ay, rayos. Extraño mucho a Junior. Ni siquiera pudimos conocernos un solo día. Pasaron unos segundos y ya la habían secuestrado. Todo lo que viene conmigo termina en desgracia. ¿Por qué nadie me dijo que había una cueva debajo de su aldea? No éramos tan pobres después de todo. ¡Hierro! ¡Oh, damn! ¡Hierro! ¡Hierro, chamax! Atención, zombie. Consíguete tu cueva, hermano. La arena está llorando, amigos. Bien, perfecto. Se nos encerró todo el hierro. ¿Quién está haciendo ruidos extraños allá arriba? A ver, ¿me lanzan una escalera, por favor? ¿Qué es eso? Aquí voy. Mira, te juro que si me haces daño, me voy a morir. ¿Son llamas? Junior. ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Junior, Junior! Espera, es el peor lugar para hacer un reencuentro, Junior. Espera, por favor. ¡No, no, no! ¡Creeper! ¡No! Junior, ven, estoy muy enojado. ¿Cómo te atreves a regresar justo ahora? Me dijiste que irías a comprar cigarros, pero creí que no regresarías jamás. Eres la mejor persona del mundo. Me voy a encerrar aquí hasta que el creeper se vaya. Ya es hora.
¿Hermano? ¡Junior! ¡Junior! ¿No sabes lo mucho que te he extrañado? En serio, todos los días pensaba en ti y en tus hermanos. Te juro que sí estaba planeando rescatar a tus hermanos. ¿Qué? Sí, ya sé que pasaron 5 años, ¡basta! ¿Cómo es posible que se puedan meter en un momento tan emotivo? Estaba a punto de llorar. Estúpidos zombies. Son 3, 4. Son... ¡ay, son 5! ¿Ok? Plan B, ¿escapemos? Vámonos, perro. Tenemos que llegar a casa, Chamax. No puedo perder a mi... no puedo perder a mi perro 2 veces. Junior, estás conmigo, ¿verdad? ¿Junior? Junior, eres profesional perdiéndote. ¿Junior? ¡Junior, a la casa ahora mismo! ¡Es una orden! ¡No puedes pelear con todos! ¡No tienes esteroides! ¡Ay! ¡Vamos, entra! ¡Tú no! ¡Qué estúpido perro, por el amor de Dios! ¡Fuera, fuera! ¡No tengo dulces, calabaza! Muchos se burlaban de mi casa diciendo ¿qué sentido tener una casa de tierra, no? ¡Ahora te voy a mostrar tu sentido, imbécil! ¿Ahora dónde se metió ese perro? ¿No estás aquí? ¡Ahí estás! ¡Qué susto me diste, oye! Vamos, entra a la casa. ¡Rápido, antes que el zombie venga! ¡Maldita sea, calabaza! ¡Aléjate de mí, estropajo! ¡Ay! Junior, está con poca vida. ¡Come, come, 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 come! ¡Corre! ¡Qué perro más pleitoso! ¡Fuera! Ok, comida urgente. No, no, no. Estoy pensando seriamente dejarlo morir. Porque es muy ple... Junior! Quédate aquí y no te muevas. Aquí va la comida, Junior. A ver. No vuelvas a hacer eso jamás, ¿está bien? Tenemos que rescatar a tus hermanos. Otro día en Minecraft. Mucho estrés. Tenemos que rescatar a los perros. Y nos distraemos con el millón de cosas que hay que hacer. Pero ahora sí, ya no más. Vamos a por lo que vinimos. Ya voy una hora de gameplay y no me voy a pasar todo el día haciendo estupideces. Ay, mira, ovejitas. Es que esto sí es urgente, Chamax. Necesitamos ovejas para la granja. Es oportunidad única y lo vamos a hacer rápido, ¿está bien? Porque los perros son la prioridad. Vamos, amigos, vamos rápido, que no hay tiempo que perder. Los perros no pueden esperar, pero las ovejas tampoco. Ok. ¿Qué? Sí, ya sé que este lugar te trae malos recuerdos, pero tenemos que ir a por tus hermanos. Es lo que hacen los héroes. Ese... ¿Junior? ¿Junior 2 eres tú? ¿Es Junior 2? Tenemos un segundo perro, solo nos faltan 2 más. Ok, familia unida, cabezas pensantes. Fue la frase más random que me he inventado. Chamax, en los comentarios de mi video pasado me dijeron que si tú atacas a alguien, los perros automáticamente van a atacarlo. Entonces, ahora las cosas tienen mucho más sentido. Apenas amanezca, prometo que volveremos por Junior 3 y Junior 4. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dios mío, el corazón en mi boca! Ustedes no van a salir jamás en la vida de esta casa. ¿Por qué hay tantos zombies? Creí que el gigante se encargaba de esto. ¡Qué pésimo servicio que das, gigante! Ahora un esqueleto. ¡Genial! La inseguridad ciudadana, Chamax. Cada día está peor en esta ciudad. No sé por qué le pagan al golem. ¿Qué es esto? ¡No! 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 Quédense en la casa, por favor. Este no es un simulacro, es una emergencia. No se muevan de aquí, está bien. Ir a ayudar al gigante. Oh. El gigante ha muerto, la aldea está desprotegida, nuestros perros siguen secuestrados. ¿Qué es esto, Avengers Infinity War? No puede haber peor final que este. Cuando Alechi termina su casa. ¡Lo máximo! Pero se termina quemando en el mismo capítulo. ¡Ay, por todos los cielos! Cuando Alechi quema casas ajenas. ¡Fuego! Ah, pero cuando se le quema la suya. ¡No! Cuando Alechi sube Ricardo Milo sobre hielo. ¡No es posible que se pueda querer más! Pero este será el último capítulo. Realmente me quedo sorprendida de la actitud de este tipo.